comenzar por acá. Apocalipsis capítulo 5, verso, voy a leer del 8, del 7 al 10, y entonces voy a orar y les voy a hablar de parte del Espíritu, y voy a continuar acá en una navegación de versículos, y voy a llegar donde Dios quiere llevarnos a través de lo que me dio a mí directamente. ¿Estamos contentos? ¿Estamos felices? ¿Estamos alegres? Aleluya. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Oiga qué poderoso. Oiga la visión, hermano. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo no sé si hay alguien aquí que está llenando esa copa. Yo no sé si hay alguien que está llenando esa copa. Porque dice que ellos tenían copas de oro llenas de incienso y tenían arpas, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Alaba, alaba. Con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿A quién le pertenecemos? ¿De quiénes somos? Óigame bien, nos ha redimido para Dios de todo linaje, primeramente, y lengua, y pueblo, y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Voy a leer ese versículo nuevamente. Y nos ha hecho, repítalo conmigo, léalo conmigo. Levante su mano derecha. Diga: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio lindo de poder compartir los secretos del reino. Atamos y paralizamos todo espíritu del diablo, toda malicia contraria queda detenida, paralizada ahora mismo en el nombre de Jesús. Oh, atamos los espíritus de retaliación, declaro y decreto como apóstol de Cristo que ellos no pueden levantarse, que no tendrán la fuerza para poder ir en contra de ninguno de nosotros ni en contra de nuestra familia. No pueden tomar venganza porque quedan derrotados con la cabeza cortada en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que todo el que está al alcance de mi voz, los que nos ven a través del video, ellos recibirán el impacto de esta palabra donde quiera que lo vean. Declaramos en el nombre de Jesús que ella no va a retornar a ti vacía, sino que ella hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual tú le enviaste, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Aleluya. Hemos escuchado tantas cosas poderosas. Hemos escuchado tantas palabras que traen un mover. Ellas cada una traen un mover a la vida de nosotros. Escuchamos desde el día jueves al obispo explicarnos cómo Dios escribió un Antiguo Testamento y nosotros no podemos obviarlo, porque somos una iglesia nueva testamentaria. Tenemos un Nuevo Testamento, vivimos por él, vivimos de lo que realmente el Rey enseñó, porque tuvo que venir él para establecer lo viejo. Pero no podemos dejarlo atrás, porque allí comenzó la cultura del reino. Comenzó con los reglamentos, comenzó con las leyes, comenzó con las cosas que nosotros necesitamos para ser bendecidos. Las cosas que usted y yo necesitamos para tener la bendición de Dios. Ahí está todo. Si usted va y lee los capítulos que él ha estado hablando, usted va a poder encontrarse de frente con todo aquello que trae bendición, no solamente a tu vida, sino a cuatro y quinta generación de tu familia. Porque va a comenzar contigo. Lo de atrás, eso se va a romper en ti mismo, como dijo anoche Beliar. No esté creyendo tanto en lo generacional.
Trabaje en usted para que no le toque lo generacional. No lo hable tanto. No hable tanto de miseria, no hable tanto de pobreza. No se queje tanto. Viva para recibirlo de Dios y ponerlo por obra. Amén. Que podamos ver la mano de Dios obrar. Pero también escuchamos una palabra fuerte ayer de Él que rompió todo esto. Porque también hay mucha gente que no tiene compromiso. Hay gente que está esperando solamente que yo llegue para enseñar el compromiso. No funciona de esa manera. El compromiso es siempre porque es con Dios. No puedo ser funcional solamente cuando mi líder está. Necesito funcionar siempre porque tengo una asignación. Y si la asignación yo no la pongo en práctica cuando el líder mío no está, pues se la van a dar a otro. Alguien debe decir amén. Si yo no funciono o yo no soy funcional con lo que Él me da, pues entonces yo lo voy a perder. Porque otro lo va a tomar. Porque es una asignación dada. Hay algo que tú tienes para hacer en el reino. Hay algo que tú tienes para hacer en el reino. Hay algo que te toca a ti hacer en el reino. Pues necesitamos que estas cosas que necesitamos hacer no las perdamos. Amén. Que podamos, igual que Esther, llegar a la dimensión donde Dios quiere tenernos, porque para eso nos posicionó. No me trajo a una iglesia que cree lo apostólico y lo profético por traerme. No me trajo a un ministerio que lo cree por traerme tampoco. Necesito meditar en eso, porque fue que lo hizo, para descubrir mi asignación. Esa muchacha no conocía la asignación de ella y estaba muy cómoda en el palacio. Aleluya. Pues necesito trabajar con estas cosas porque es parte de la cultura del reino. Necesito trabajar con todo lo que Dios me ha dado. Necesito trabajar con las cosas que el pastor Hernán nos entregó. Necesito trabajar con la fe que el pastor Carmín nos enseñó. Todo alineado a lo que es cultura del reino. Todo alineado a lo que Dios quiere que se haga. Porque no es solamente que voy a cambiar, o como dijo el obispo, dejar de ser dominicano o dejar el mangú. No, las cosas buenas yo no las voy a dejar. Yo voy a mirar cuáles son las cosas malas de mi cultura para soltarla y cambiarla por lo que el reino dice. Amén. Hablamos ayer de una cultura de robo que existe dentro de la cultura dominicana. Por eso usted ve que mucha gente, aunque no haga un asalto, aunque no atraque a alguien, lo atraca con 20 pesos, lo atraca con 50 pesos, lo atraca con 100 pesos que le toma prestado y no se lo devuelve. Por eso cuando viene a la iglesia, como está acostumbrado a pedir prestado y no pagar, pues tampoco paga el diezmo, se molesta, vive todo el tiempo mal, robándolo de Dios. Iglesia, nadie puede pretender tener prosperidad si no le es fiel a Dios. Yo no puedo pretender que va a llegar algo y va a caer del cielo por caer. No va a caer así. Yo necesito trabajar cosas que Dios ha dicho que trabaje para llegar a la posición. Me van a pasar entonces no 15 años, van a pasar 30. Yo le digo la verdad, yo me resisto a eso. No, yo me resisto. Y por eso estamos acá. Y estamos trabajando con esto. Y le dije a mi padre que mínimo 7 meses, el cuerpo pastoral, mínimo 7 meses hablará de cultura de reino. Aquí nos va a hablar otra cosa. Ok, ustedes van a tomar la asignación que él le dio de sus 21 días, de orar por lo que le impactó. Ok, usted va a orar por eso porque fue la orden de arriba. Pero 7 meses le voy a dar cultura de reino. En lo que yo llego, ellos van trabajando. Porque ya usted sabe lo que estoy haciendo. Yo tengo yo tengo las nietas mías. Pero nacieron de mujeres americanas y entonces tienen como unos modernismos. Y ellas no le dan el pecho a la nena aquí en su cuerpo. Ellas sacan la leche de su cuerpo, la ponen en los biberones. Y aunque sea yo que le dé la leche a Sofía, yo me acuerdo porque de ella fue que lo tomé. Yo estaba dándole leche a Sofía. Pero no era mi leche. No una que compré en el colmado. Era la leche de su mamá, la que la alimenta, la que la mantiene sana. Por eso ahora todos los mensajes que se predican acá salen de acá. Aunque me cueste más horas, todo lo que predican esa gente sale de acá, del vientre. Para que el niño crezca robusto. Porque de la madre, de ese pecho es que sale el niño que nunca se enferma, que nunca le da gripe, que no le da monga. Dígame amén acá. Porque esto es poderoso.
Lo que está pasando es algo extraordinario en Casa de Salvación, porque fue que llegó el tiempo, llegó el momento. Llegó el tiempo, 15 años. Son 15 años. Ya no somos una iglesia niña. Son 15 años viendo la mano de Dios, viendo a Dios obrar. 15 años, pero debemos entrar en la otra dimensión de los 15 años. Amén. Pues entonces usted puede trabajar con esto en cuanto a cultura, porque dice que hay uno que es poderoso, que tiene un libro sobre la mano derecha. Óigame bien. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Oiga, el libro que tiene las cosas que están escritas de ti están en la mano derecha de Dios. El libro, óigame, es que hay gente, como dijo este gran predicador que murió en un accidente. Que amábamos mucho, Mike Murdoch. Es que hay gente que se está muriendo con lo que tiene dentro. Ya Dios lo diseñó, ya Dios lo preparó, Dios lo formó en el vientre de su madre para que sea una adoradora, para que sea una predicadora, para que sea un ingeniero, un doctor, un abogado. Ya lo diseñó, ya lo estaba preparado. Le dio un don para hacer pinturas. Pero ¿qué pasó? Que no creyó nunca en lo que Dios podía hacer con su vida. Nunca cambió la mente, nunca recibió lo que es el reino, nunca recibió, nunca concretizó en su vida lo que Cristo hizo. ¿Sabe cómo dice la palabra? Que no le amaneció. Hay gente que todavía no le ha amanecido. Todavía no ha recibido claramente lo que en verdad Dios ha hecho por su vida, lo que quiere hacer por su familia, lo que quiere hacer en su comunidad, lo que quiere hacer en su lugar donde usted vive. Amén, lo quiere hacer con la iglesia. Pues entonces, toma el libro, aleluya, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, alaba, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Toma el libro y aquellos se van y se postran, aleluya, delante del Rey, de uno que fue inmolado. Ese que fue inmolado es el que está sentado a la diestra, él está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo. Usted ve, es el trabajo mismo que estaba haciendo Moisés, porque siempre lo muestra. Él está intercediendo por el pueblo. Si él se hubiese enojado con nosotros, ya él nos había quitado de la faz de la tierra hace rato. Pero no, él no, él sigue trabajando con la gracia. Él sigue trabajando con el perdón, con la compasión y con la tolerancia. Sigue trabajando con ellos, sigue salvando gente, sigue sanando gente, sigue libertando gente, iglesia. Pues mire bien, dice, y cantaban. Perdón, todos tenían arpas, mire qué poderoso, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, que hay algo que se está trabajando en el cielo con tu oración. Ay, ay, la iglesia. Hay cosas que tú vas a presentar en oración y ellas van a subir como un olor fragante al cielo, y Él va a comenzar a trabajar con ellas. Déjate de estar peleando con la gente, déjate de estar viviendo como vivía la gente en los patios. Y vive ahora la cultura diferente. Vive ahora la cultura de oración. Una cultura de fe. Gente que está creyendo a Dios. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Rey. Amén. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Tú eres el único que puedes hacerlo. Tú eres el que puede cambiarnos. Tú eres el que puede transformarnos. Tú puedes hacerlo en un segundo. Y con tu sangre nos has redimido. Tú pagaste un precio para que seamos de Dios. Tú pagaste el precio. Alguien tiene que recibir esto aquí. Tú pagaste el precio para que seamos de Dios. Tú pagaste, tú nos redimiste con tu sangre. Tú nos redimiste con tu sangre. Óigame bien, ¿de qué? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Me está sacando de estilos y maneras de vidas naturales. Porque Él quiere que yo ahora sirva en un linaje real. En un linaje que Él escogió para que demuestren su reino. Para que vivan a través de su reino en la tierra. Pagó un precio para que fuéramos libertados y ya no seamos simplemente dominicanos, sino dominicanos del reino. Porque lo pagó. Es que esto no es que es algo así. Es que soy puertorriqueña o soy puertorriqueño, pero soy puertorriqueño del reino.
puertorriqueña del reino. Amén. Si soy americano, soy americano o ciudadano americano del reino. Del reino. Bendita sea la gloria de Jehová. Agarra ahí porque yo voy a ir a un lugar ahora mismo para entrar en lo que Dios puso en mi corazón. Dice que nos redimió para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos redimió, aleluya, de todo linaje. Yo vengo de un linaje de una familia Martínez, pero Él nos redimió, Él me redimió de eso que era generacional. Agárralo. Óigame, en esos Martínez todos morían de la próstata, enfermedad de la próstata. Pues yo no voy a morir de eso. La iglesia. Es que si ellos morían de cáncer en su cuerpo, usted no va a morir de un cáncer en el cuerpo. Solamente tres amén. ¿Y qué pasa? Estoy diciendo más. Es que si ellos vivieron siempre miseria, si ellos siempre vivieron pobreza, si ellos comenzaron negocios y los negocios nunca se dieron, a ti no te va a pasar lo mismo. Las cosas. Alguien tiene que decir amén acá. Aleluya. Porque ya Él nos redimió, ya Él pagó el precio para que seamos un linaje escogido, que todo lo que comenzamos prospera. Por eso Él dijo, dile al justo que le irá bien, dile al justo que le irá bien, dile al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Es una mujer, un hombre que le está creyendo a Dios, y está dando para que el reino se expanda. Y como está dando, va a vivir. Yo quiero decirle esto, mírenme acá todo el mundo. El que no da, yo no sé de qué va a vivir. Porque dice que dile al justo que le irá bien. Porque comerá de los frutos de su mano. No es solamente que yo trabaje. Es que yo trabaje y yo siempre para poder cosechar, porque si trabajo y como de lo que yo trabajo, pues yo no voy a ver el fruto que el reino produce cuando yo saco el diezmo y doy la ofrenda. No lo voy a ver, óigame, no voy a ver el fruto, entiéndame por favor. Por eso Él cambió el linaje, para que usted pueda caminar diferente. Yo trato, oiga lo que yo estoy tratando de hacer, con todo de la vestimenta y todo esto. Lo que trato es intencional. Usted me vio que yo me puse esa chaqueta roja, intencional. Esa chaqueta negra intencional, con todo ese caché, esa cosa, con este calor, hermano. Intencional, para que vean que el apóstol, él tiene caché y clase de reino, que no importa. Porque no estoy pensando en calor, estoy pensando en ser un representante. Ellos vinieron a visitarnos, Fernando y el cuerpo, y dijeron, hay reino. Porque la primera impresión es la que vale. Es que hay gente que está dando una mala impresión. Está enseñando gusano cuando no enseña mariposa ni alas bonitas. Qué golpe, qué golpe. Entonces estoy enseñándome arrastrando. Me estoy enseñando arrastrándome. Mira, el momento tiene que llegar cuando ya no te arrastre más. Cuando tus alas crezcan y ahora tu cuerpo cambió y ahora eres una belleza. Algo que todo el mundo quiere envidiar, porque los colores que tú tienes, la gente dice, wow, qué clase de colores tiene esa muchacha. Oh, pero yo no sé qué es lo que tiene la muchacha. Algunos van a... Yo voy a envidiar las cosas que son buenas. O voy a hacer la envidia de un buen padre. Sí, voy a hacer la envidia de un buen padre. Porque todo el mundo tiene que saber mi responsabilidad que tengo con mis hijos. Lizzie desde niña, ella me conoció. Ella me ama mucho, pero me ama precisamente por eso. Porque siempre ha visto cómo mi mujer, 19 años enferma, yo la he cuidado. Tú lo has visto. Yo nunca la dejé. Sus hermanos me pidieron a mí que la enviara a su mamá. No, compadre, mándese a la mamá, que mamá la atienda. Yo dije, pero mamá no se casó con ella. No, compadre. Yo sé que usted me ama porque mis cuñados me aman como si fuera su propio hermano, pero también por lo mismo que me aman. Mi suegro, ¿cómo me amaba? Se murió ahí conmigo. ¿Cómo me amaba? Porque precisamente también él veía el trato que yo le daba a la muchacha. Yo voy a amar el que la trate bien. Yo voy a amar el que trate bien a Nazaret. Yo voy a amar. Porque tengo que ser uno que sea envidiado, como dijo el obispo, por lo que hago. No es mala la envidia cuando es así. Yo quiero ser como él, yo quiero imitarlo a él.
Yo quiero ser. Pablo dijo, sé imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Sé imitadores. Yo quiero tener un matrimonio como el que él tiene. Yo quiero tener realmente una vida íntegra. Que la gente siempre hable bien de mí. A veces dicen cosas de los obispos, pero la gente que se vuelve loco. Porque la gente es terrible. Pero cuando tú tratas de ver la esencia de un hombre, tú vas a ver la seriedad de él. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Está buscando que nosotros reinemos en la tierra. ¿Usted se acuerda de David, que él andaba con esa corona invisible? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, porque dice que lo coronaste de honra, pero a usted lo coronan de honra y su papá cumpleaños no le regala nada. ¿Y dónde está la honra? Es que no te, tú te la quitas la corona ahí mismo, ¿Qué lío hago? ¿Qué lío? Siempre hago lo mismo. Siempre hago lo mismo. Es que si tú haces un juguito allá arriba o uno espagueti allá arriba y no le bajaste un jean a mi lady, la corona te la arrancaste tú mismo. Fue así, a la mala. No, es quitar la mala, la corona. Porque lo coronaste de gloria y de honra. Te coronó para que brilles. Para que brilles. Entonces, tengo que dejar ver la corona que está en el patio. Tiene caché. No ponerme de plebe. No venía a discutir con nadie. ¿Qué es eso? Vivo en un patio, pero la gente del patio saben que mi casa siempre está limpiecita.